Bueno, ya llevamos 20 minutos grabando. Vamos a hacerle hasta Florismagón. A ver cómo nos va. Y ya mañana hago un poco de la sierra ahí de Puerto San Luis, Chihuahua con Sonora. El ruido que se oye es del asiento. Chéquenle. Alibaba y los siete ladrones o algo así, ¿no? Hijo de Soso. Pues sí, amigos. La mera neta, a Tlacomulco nos encantaba el clima, muy bonito su clima, ¿no? Pero desgraciadamente me vine yendo para abajo. Teniendo problemas, no problemas, sino muchas deudas pagando y todo, ¿no? Llegaba el grado de que a mi familia no las podía sacar. Llegaba sábado y estábamos encerrados en la casa porque no nos faltaba qué comer, teníamos todo, pero pues no era la de ahí. Entonces es donde se me vino la onda de que mejor pelarme a Chihuahua, Juárez, para subirme los camiones. Y créanme que me está yendo mejor en los camiones que como me iba a mí como propietario, estaba canijo. Lo que pasa, acuérdense de que el camión no salía puras agencias, agencia, agencia, taller, taller, agencia. Entonces toda la ganancia se la chupó. Las 8, me quedan 40 minutos, 47 minutos de manejar. Yo a las 9 le paro y me levanto a las 6 de la mañana. Con este paso tengo que llegar mañana en la noche hasta Sonoita. Estamos hablando de 1000 kilómetros. Pues lo que manejo, no, me levanto a las 6 de la mañana, me aseo, me lavo los dientes, caliento el camión, nos vamos, reviso, nos vamos. Las 9, 10 de la mañana me paro a desayunar. A lo que voy, no comadreo, no nada. De ahí me paro la comida a las 2, 3 de la tarde. Ceno a las 8 y media, 9 de la noche. Y ahí es donde duermo. Me baño y duermo a gusto, limpio, fresco. Y caminé 1050 kilómetros. ¿Cómo la ven? Entonces no hay... Ya se bajó la batería de la cámara. Bueno, paramos. Dejan su comentario. No olviden poner su pulgar arriba. Y cualquier cosa, díganme y lo hacemos. ¿Ok?
Ya vamos a llegar a la caseta de cobro, así que de aquí la veo, miren. ¡Ay, papá! La caseta de cobro, señores. Ya vamos a llegar a dormir. Pero está como a 4 o 5 kilómetros. Veo las lucecitas verdes. ¿Ustedes no la distinguen? Bueno, amigos, Dios me los bendiga. Gracias por haberme acompañado a esta nueva serie de palomitas con Shazam. ¡Ay, ojeras! Cuídense mucho. Ahí estamos en 8. Aquí lo vamos a apagar. Póchate los cinturones, porque aquí comienza Sergio Méndez, Shazam, The Master of the Trap.